Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Silent Hill 2. He conseguido arreglarlo todo, creo. En teoría debería estar arreglado. Y tengo que decir que ha sido mucho más pesado de lo que yo pensaba, sí. Porque, a ver, el arreglo en sí es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Es simplemente cuando estás con el juego. ¡Ah! ¡No! Cuando estás con el juego mal, cuando me iba mal, por ejemplo, lo único que tenía que haber hecho es Alt Control, suprimir, darle a administrador de tareas y hacer una cosa de afinidad, que es básicamente cambiar los núcleos, cambiar los núcleos dedicados al juego en sí. Que como este es un juego que tiene 12 años, pues a día de hoy con gráficas actuales no furula bien. Pues bueno, en teoría era solo eso, hacer eso y au. El problema está en que cuando lo he hecho, no. Ah, vale, es un bicho. No sonaba a bicho. Pero para nada. Bueno, lo que estaba diciendo, que me he perdido totalmente. ¡Oh! He visto ahí unas patitas moverse un poco muy rápido. Sí. Un burger. Aquí seguro que venden comida o algo. O igual no venden una mierda. ¡Socorro! A ver, lo que estaba diciendo eso, pues que al darle yo a lo de las CPUs, pues me ha dado un error. Vale, esta calle está cortada. Me ha dado un error y bueno, digamos que para poder solucionar ese error he tenido que hacer otras varias cosas y he acabado un poco. Sí, o sea que ahora mismo son las. Este vídeo lo voy a intentar subir hoy. Sí, lo voy a hacer cortico. 15 minutos máximo. Pero nada más explicaros un poco por qué el vídeo es corto en sí y el tema de cómo lo he solucionado y tal. Pues la cosa es eso, que me petó esto, me petó ahí por la puta cara, aquí hay un punto para guardar, pero me da igual. Hay una cosa, esperaré en Barnelis. Ajá. Nelis Bar. Vale. Lo he copiado en mi propio mapa. Y aparte de eso no hay nada más. Pues bueno, lo que estaba diciendo, que aparte. Aquí ni nada, ¿no? Bueno. Que me ha llevado mucho tiempo, o sea, son las casi las 6 de la tarde, 5 y 45 más o menos. Y llevo como desde la 1 intentando arreglar esto. Desde la 1, pavo. Y eso, el vídeo lo intenta, o sea, lo quería subir hoy, este segundo vídeo, y ale, por eso lo voy a hacer de 15-20 minutos y ya está. Mañana lo intentaré hacer un poquito más largo. Porque es que hoy me pilla el toro a saco. Mañana. ¡Ah! Esperar en el barnet, ahí no hay nada. Vale, esto es el barnet. Supongo. ¿Qué es esto? Es que hay un mapa. Vale, ahí me pone una. Vale, parece que tengo que entrar por las. ¿O no? O sea, me está marcando cosas. Este símbolo al final de Martin Street. Martin Street. No veo una mierda. Ah, vale, de Martin Street ahí. Pues ahí es donde voy a tener que ir, parece ser. Ajá. Lo he copiado en mi propio mapa. Y aparte de eso, aquí hay algo. Nope. What? Aquí había un agujero, ahora ha desaparecido. Ahora es cuando se escucha. Aquí hay un agujero, ahora ha desaparecido. Socorro. Socorro. Lo bueno es que al menos por ahora, en este momento, los bichos son fáciles de esquivar.
Hasta que de repente me digan que tienen bazucas en las manos o algo así. Entonces ya, risas. No me extrañaría que a la larga el juego dijera, venga, te voy a joder. ¿Cómo te voy a joder? Pues te saco un bazooka. Los malos ahora tienen bazookas en las manos. A tomar por culo. Llego con mi palito mágico. Más bebida isotónica. Bebida isotónica. Rica bebida isotónica. Ya están las cucarachas esas o lo que sea. Son. Es que más que cucarachas parecen perritos, tío. Hola, amigo. Te la llevo para la puerta del apartamento. Pues nada, amigo. Hijo de puta. No me ha dado el susto, o sea, porque me parecía que era como una cucaracha, pavo. Yo las odio, me dan un asco, pero a muerte. Ha sido como que sale eso de ahí, me cago en tu puta vida. Oh, Dios. Pero puto, es que me dan un asco, pero a muerte, a muerte. Vale, además ya te marca ahí como que está. Como que está cogido el. El objeto. Ah, mola. Uy, Dios. Qué ascazo. Vale, por aquí al menos por ahora no hay nada. Oh, un botiquín. ¡Cujulú! Tengo un botiquín. ¿Y qué miras? ¿Qué es esto de aquí? Va de pistola. Ah, vale. Otro. Es que. Venga ya, tío, me lo estás diciendo en serio. Los bichillos de. Es que da mucho asco, pavo. Da mucho asco. ¿Qué? La puerta se despierta de la oscuridad, ¿eh? Está cerrado. ¿Va en serio? Esa era la llave. Tiro para adentro. Tiro para adentro. Basura no tiene utilidad. Algo más que haya por aquí. No. Sí, no, no sé. No hay una mierda. Está cerrado. Vale. ¿Cómo se atacaba? A la F. Ah, y el espacio. Con mi palo mágico. Pues a ver. Se ha abierto. Se ha abierto. Menos mal que he podido arreglar esto. Por si acaso estaba bajándome ya un emulador de Play 2. Tengo un mapa de Edifif. Edif. Edif. Pues me estaba bajando ya un emulador de Play 2. Y el juego en Play 2, por si acaso. La putada, bueno, o sea, menos mal que al final lo he conseguido arreglar esto. La putada es que a todo esto, un momento. Creo que tengo puestas las opciones. ¿O no? Opciones avanzadas. No, vale, nada. Pensaba que tenía puesto el sonido. O sea, que no tenía puesto sonido de ambiental y tal. O sea, que no hay música por aquí. Cotocollos. Pero cuántos tordos
en morirte. Me cago en Dios. ¿Por qué has tardado tanto? Oye, que me acaba de... Ay, hijo puta, que la sombra del prota ha salido por detrás de golpe. Tengo miedo. Tengo miedo. A ver. Está de mal... Ah, vale. No, encima, eso no puedo ver el mapa. Vengo. Venga, caca. Este puto ruido, pavo. Vale. Pero lo grande está demasiado oscuro para verlo bien. Vale. La musiquita es un poco majetona. Parece que el cerrojo está roto. O sea, la palabra en un principio iba a ser majetona. ¿Cómo? ¿Que ha vuelto a la vida o algo el bicho de...? Qué majo el puto bicho. ¿Por qué es mejor...? ¿Quieres dejarme? Para el juego, digamos que es un poco... Un poco hijo de puta, ¿sabes? ¿Sabes esa expresión guapa de hijo de puta? Pues por ahora, eso, totalmente. ¡Ay, amigo! A ver, ya toda la puerta que aparezca por aquí es nueva para mí. Vale, no sé qué ha pasado. Me ha saltado a las teclas, botón de teclas especiales, que ha sido como que, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dice usted, borracho? Vale, aquí hay una luz guapetona. ¿Qué coño es esto? Tiene pinta de ser mala gente ese bicho. Tiene totalmente pinta de eso. Tengo una linterna eléctrica. ¡Putos moros! En algún momento se podrá pasar. Nada, parece que, o sea, después de dar todos los golpes que te dé la gana, pero eso no significa que mueran al mo... O sea, que una vez se va el sonido, están muertos, ya está. Me metí en un armario. ¿Era por aquí por donde...? No. Por aquí es por donde... Te vengas arriba. Hijo de puta. No puedo abrir la puerta. No puedo abrir la puerta. Vale. Balas de pipa. Hijo de puta. Bla bla bla.
cuarto de baño más bonito. O sea, un apartamento de mierda con dos cuartos de baño, eso no es creíble. No, 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 no. Aquí habrá algo. No, 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 no. No hay nada en esta puta mierda de cocina. Digo, puta mierda de cocina. A ver, inventario. De vida parece que no estoy mal. O sea, podría estar mejor, pero no estoy mal. Tengo 20 balas. Vale, ahí ya te está lo que dijeron, lo que dijisteis. Es más, creo que me lo dijo Rafa Panzer. Dijo, cuando estás mal de vida te lo marca el juego. Ahora estoy bien, no lo sé. Sí, ahora estoy mejor. Estoy mejor. No hay nada, alguna buena bebida isotónica. Ayúdenme, déjenme. El bicho ese. Pero no los maté antes. Me cago en tu puta vida. Vale, de reloj estaba ahí. ¿Qué coño es esto? No, nada, nada. O sí, no lo sé. Hay una rampa de basura. No, pero yo lo que quiero es bajar o subir. Ah, vale, me cago en tu puta vida. O sea, esta es la siguiente, esta de aquí. Hostia. Un cogun sótanos. La segunda planta. Y una camarita mucho más sexy para rayarme mucho más. Bueno, vamos a dejar aquí. Sí, porque llevo ya el más del tiempo de que yo quería llevar. Guardamos. Y nada, lo dejamos aquí. Continuaremos en el siguiente vídeo. No sé si me va a dar tiempo, espero poder subirlo a las 12 y nada más. Nos vemos.